mental es una condición médica. Muchas personas piensan que migraña y dolor de cabeza es equivalente. Es importante de notar que no es lo mismo. Dolor de cabeza es un síntoma y puede ser por muchas razones. Algo tan sencillo como la presión descontrolada, la tiroides, simplemente el cansancio. Pero la migraña es una condición, como usted muy bien dice, que muchas personas nacen predispuestos, corren la familia, hay personas que son los primeros, en donde su sistema sensorial, o sea, ese sistema del cerebro, es más sensible. Entonces, ellos van a estar más predispuestos a estos ataques de dolor y estos otros síntomas asociados, porque no es solo dolor. Se tienen que acostar, la luz, el ruido, náuseas, vómitos. O sea, que quiero comenzar con que es una condición como tal. Se diagnostica a base de la clínica. Los pacientes continuamente me preguntan, que lo entiendo, doctora, ¿cómo usted sabe que yo tengo migraña? La migraña uno tiene que dejarse dar por unos criterios. De hecho, hay una clasificación internacional de dolor de cabeza y hay unos criterios como tal que uno sigue para ver que ese paciente cumpla con esos criterios que puedo mencionar. Y si hay alguna sospecha de algo secundario, pues uno puede hacer una serie de imágenes como un MRI de la cabeza, laboratorio, para descartar otras razones. Pero usualmente en migraña todo eso sale bien y el diagnóstico entonces es clínico, es lo que el paciente te cuenta. Tiende a durar desde 4 horas hasta 72 horas, o sea que una persona le puede durar horas a días, y hay personas que pueden tener el dolor hasta todos los días continuos cuando se controla, y hay 2 subgrupos que hay unos criterios que deben cumplir. El primer subgrupo es que tienen que tener 2 de las siguientes 4, que el dolor sea moderado a severo, que sea pulsátil, sienten que le late en la cabeza, que sea peor con actividad física. El paciente tiene una preferencia a acostarse, no es que siempre se puede recostar, pero lo prefiere, y que sea unilateral, que es en un lado. Importante es que no tiene que tener esos 4 criterios. Yo puedo tener un paciente que me dice, el dolor es en toda la cabeza, pero es severo, es una presión y me quiero recostar, y pues quizás tiene algunos criterios y otros no, pero cumple 2 de los 4. Y en el segundo, es que le debe molestar la luz y ruido, o que le dé náusea o vómito, 1 de las 2. O sea, que no todo el mundo tiene que tener náuseas y vómitos, no todo el mundo le tiene que molestar el ruido y la luz, pero sí deben tener 1 de los 2. Ahora, tenemos pacientes que tienen todos los síntomas, ¿verdad? La clásica, que me late un lado, cuarto oscuro, vomitando, que me incapacita, y eso es un espectro más severo, pero hay personas que pueden tener un espectro más moderado, y pues funcionan, pero no se sienten bien. Una persona con migraña ya tiene la predisposición, o sea, que siempre me gusta enfatizar, porque muchas personas dicen, pero mi esposo, mi hermano, no hacen ese arreglo y no le da ese ataque, y a mí sí, so, la predisposición ya está, esa persona ya está más sensible. Entonces, cosas que pueden precipitar el ataque en esa persona predispuesta puede ser el estrés, o sea, que no es que uno le da migraña porque tiene estrés, ya uno padece la migraña, pero mucha tensión, ansiedad, depresión, el no descansar va a desencadenar el ataque. Ciertos alimentos pueden desencadenar el ataque. El clima, hay personas que es la humedad, los cambios barométricos, también en las mujeres la regla, o sea que estos cambios hormonales también pueden precipitar el ataque. Esos son de las cosas más comunes que pueden notar las personas, al igual que el descanso. Si no descanso bien, o duermo mal, o duermo demasiado, también me puede desencadenar la migraña.